Entre tanto, continúa la investigación para capturar a los responsables del magnicidio del fiscal Marcelo Pesci. En las últimas horas se conocieron más videos de quién sería el presunto autor principal. Así como se observa en este video, este hombre de camisa negra, sombrero blanco, de piel trigueña, con unos 74 metros de estatura y según los testigos con acento caribeño, sería el autor principal del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci. Minutos antes del crimen se observa la frialdad y la tranquilidad como alquila la moto acuática, la cual usó para realizar el magnicidio contra el fiscal. El sujeto que lo acompaña sería quien alquiló la moto acuática. Hoy es el hombre más buscado por los dos países, Colombia y Paraguay, unidos para dar con su captura. Vamos a estar aquí hasta que todo este trabajo continúe, así como dijo mi general Vargas, hoy le informó el señor presidente de Paraguay, no vamos a parar hasta tenerle a los responsables materiales e intelectuales de este hecho tan deleznable para nosotros. Como dijo la fiscal Saprissa, es el primer caso que nos toca sufrir en Paraguay de una persona tan trabajadora, querida, honesta, sobre todas las cosas, como es el doctor Marcelo Pesci. Cable Noticias habló con Diego Quintero, quien es el coordinador de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y afirmó que este asesinato fue un crimen planificado por organizaciones internacionales. Cuando estamos hablando de un tráfico transnacional, como era el que luchaba, contra el que luchaba el señor fiscal del Paraguay, pues estamos hablando de un ejercicio organizado. Lo primero es que es crimen organizado transnacional. Lo segundo es que cuando nosotros estamos hablando de cooperación internacional, sucede en lo legal y en lo ilegal. Entonces, como nuestras fiscalías, las fiscalías de los países de América Latina cooperan con los fiscales norteamericanos, con los fiscales europeos, pues también el crimen organizado coopera entre sí. También indicó que la corrupción es el fenómeno del crimen organizado y quienes no cedan a sus peticiones, las consecuencias podrían ser fatales, como ocurrió con el asesinato del fiscal Pesci. Entonces, la corrupción es tal vez el fenómeno del crimen organizado más transversal y es el que une todos esos elementos. Entonces corrompen los sistemas de aduana, corrompen los sistemas de justicia y cuando empieza a suceder que los sistemas de justicia no se dejan corromper, pues toman acción como la que lamentablemente sucedió en este caso. Era un fiscal antidroga, era un fiscal que había trabajado temas muy importantes en Paraguay. Pues lo más importante es que la investigación se lleve a cabo, que pueda llevarse a la justicia a los responsables y que las organizaciones criminales entiendan que también hay cooperación judicial entre los buenos, que va a haber cooperación judicial entre los estados del continente para luchar contra ellos y desarticularlos. Colombia y Paraguay siguen unidos para dar con el paradero de los autores de este magnicidio por cielo y tierra y todo un equipo investigativo de los dos países con más de 100 elementos probatorios y la recompensa de 2.000 millones de pesos esperan capturar y desarticular esta organización criminal internacional que apagó con la vida de este fiscal.